trata de, pues, más que nada de cuidar su patrimonio. La gente que utiliza, por ejemplo, los vehículos americanos, pues es gente que en un momento determinado no cuenta con la solvencia económica para obtener un carro nacional, un carro del año. Entonces nosotros como autoridades, como representantes de la ciudadanía, tenemos la obligación también de cuidar que el patrimonio de estas gentes se preserve, pero desde luego cuando cumplan ellos con el tener sus papeles en la propiedad, etc. No les podemos exigir paquetes de subvención porque son tan americanos. Regidor, ¿y tiene legalmente autoridad de tránsito para decomisar los vehículos? No, no se tiene la facultad legalmente. Lo que se está haciendo es checar realmente que traigan sus documentos. Pues se regla cuando menos el título de propiedad. Okay. ¿Por qué? Y si están organizados en alguna de las, valga la redundancia, en alguna de las organizaciones.